Muy bien. Listo. Regresamos. Ya estamos conectados ahora sí. Importante que sepan de que esta grabación se está quedando por el. Ay, dame un minutito. Bien, estamos por el fanpage, la página de Facebook de Ecosistema Plateado. ¿Sí? Rápidamente, para los que recién se conectan, les cuento de que tenemos próximos webinars en el mes de mayo. El siguiente webinar que tenemos se va a realizar el miércoles 22 de mayo a las 5 de la tarde. Toda esa información va a llegar por sus correos electrónicos a los que se han registrado a este webinar, ¿sí? Cualquier duda o consulta que tengan, pueden hacerla a través de los correos que se recepcionan de esta información para que ustedes la tengan en cuenta. En mayo vamos a tener un workshop que va a ser una mañana de trabajo, específicamente el 1 de junio, el primer día de junio, en donde vamos a realizar un workshop sobre mi primer negocio. Okay, todos aquellos emprendedores que todavía no se encuentren con sus ideas de negocio sin desarrollar y algunos otros que quieran cambiar un poquito el rubro o hacer algún cambio a su marca, yo los invito a que participen de este workshop, que va a estar muy buenísimo, muy, muy interesante. Y para aquellos emprendedores que todavía tienen algunas consultas o algunos temas pendientes sobre la constitución de sus empresas, en junio vamos a tener un conversatorio presencial. Vamos a contar con una funcionaria de Produce que nos va a ayudar mucho a resolver estas dudas que tenemos sobre cómo constituir nuestra empresa, evitando algunos costos que a veces se nos hacen un poco complejos cuando queremos iniciar un negocio, ¿sí? En junio también vamos a tener una actividad que se llama Día Plateado. Esta actividad va a ser muy dirigida a todos los emprendedores que participan constantemente de ferias, en donde van a poder aprender a organizar un stand para una feria, cuál va a ser el packing funcional que deben utilizar cuando participan de ferias y también aprenderán a gestionar vitrinas de forma efectiva para aquellos que ya tienen tiendas en centros comerciales o en algún otro lugar, ¿sí? Así que están cordialmente invitados a estos próximos eventos. También les comentaba sobre los beneficios de participar de las actividades que Ecosistema Plateado tiene para todos ustedes. Tenemos dos grandes beneficios. El primero de ellos es que forman parte de la comunidad Emprende más 50. Y el segundo beneficio es que van a poder obtener una constancia de participación, ¿okay? Considerando como requisito indispensable estar participando, ¿no? Participar de mínimo 3 webinars durante el año. La constancia no tiene ningún costo. Y la idea claramente es que ustedes puedan participar en nuestros eventos tanto de formato presencial como de formato digital. ¿Sí? Muy bien. Y para los que recién se conectan, que son varios, justo ahorita acabo de permitirles el ingreso, estaban en sala varios emprendedores. Recuerden que pueden encontrar nuestros anuncios, información de nuestros próximos eventos en nuestras redes sociales. Las redes sociales de Ecosistema Plateado pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y tener mucha información de valor que les ayude a mantenerse constantemente capacitados y encontrar recomendaciones para seguir posicionando sus marcas, incrementando sus ganancias. ¿Sí? Muy bien, ahora sí, vamos a empezar a nuestro al webinar del día de hoy. Si alguien tiene alguna duda o alguna consulta, por favor, déjenla en el chat. Yo constantemente voy a estar revisando y voy a abrir el chat y voy a revisar sus consultas y respondo en el momento. No se preocupen.
Sí, Vuelvo Estefanía, a... una consulta. Sí, dime, Ari. Hablaste tú de la participación de tres webinars, ¿no es cierto? Para el tema de certificación, la De la constancia. constancia, sí. Sí. Bueno, para mí el primero sería este, el segundo sería el día 22 y el tercero, ¿cuándo sería? Sí, los webinars que acabo de compartir como información son del primer semestre del año. De junio a diciembre vamos a tener otras actividades en las que vas a poder participar y obtener la constancia. Ok, gracias. Perfecto, listo. Gracias, muy bien. Ahora sí, yo creo que ya estamos todos. Estoy verificando que estamos conectados también, que estamos en vivo y para que los que no han podido ingresar todavía puedan seguirnos a través de en la página de Facebook de Ecosistema Plateado. Ok, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Hoy día vamos a ver tres temas muy importantes. El primero es generar una grilla de contenido de valor, cómo son los anuncios que debo realizar en redes sociales, cuáles son los formatos de las publicaciones que yo hago, ¿no? Hay muchas personas que siempre tenemos quizás algún desconocimiento sobre cómo es que debemos de realizar nuestras publicaciones, cuáles son los formatos que tienen cada red social. Si bien hay formatos que comparten redes sociales como Facebook y como Instagram, hay otras redes sociales en las que también queremos incursionar, como TikTok o LinkedIn, ¿no? Y no conocemos muchas veces los formatos en los que debemos de realizar y adaptar nuestros contenidos. Entonces, aquí lo vamos a revisar y lo vamos a ver muy, muy en detalle, ¿ok? El segundo punto que vamos a trabajar son herramientas digitales. Voy a contarles algunas herramientas digitales que les permiten a ustedes crear su propio contenido. El tercer punto que hablaremos hoy es el contacto con influencers. Es importante que reconozcamos cuál es el influencer que va de acuerdo al ADN de mi marca, cómo puedo yo hacer este primer contacto con el influencer y cómo poder trabajar en función de lo que voy a convertir, ¿no? ¿Qué voy a lograr yo con él? Hacerle el seguimiento en función de lo que lleguemos en un acuerdo a quedar o en función a algún repost que él puede hacer al utilizar el producto o al utilizar el servicio que yo brindo como emprendedor, ¿ok? Así que vamos a reconocer aquí también. ¿Alguien ha escuchado esta frase antes? A ver, me comentan por ahí. ¿Han escuchado esa frase? No, esa frase tiene mucho, mucho contenido, ¿no? Nos habla de que el marketing de contenidos es como una primera cita. Si solo hablas de ti mismo, no habrá una segunda, ¿ok? Entonces, es importante reconocer qué es el contenido de valor. ¿Por qué tengo que crear contenido que vaya dirigido realmente a mi público? ¿Qué estoy vendiendo o qué servicio tengo? ¿Okay? Yo he creado cinco tips que vamos a revisar para que ustedes puedan hacer sus propias consultas de acuerdo a... Perdonen, estoy ingresando. Ya, ok. Habían algunos compañeros en sala y ingresaron. Ok. ¿Cuál es el tip 1 de esta recomendación para crear contenido? Okay. Es importante tener en cuenta que en redes sociales, si no generamos contenido y solo tratamos de crear anuncios, nunca vamos a lograr posicionarnos de la mejor forma. ¿Okay? ¿Por qué? Porque detrás de las redes sociales hay algoritmos que verifican qué cosa estás compartiendo, ¿no? ¿Qué estás publicando? El contenido que tú publicas, las personas están interactuando, están aprendiendo algo o solo estás publicando anuncios, ¿no? Entonces, cuanto más contenido de valor nosotros empecemos a generar como marcas, mejor va a ser la cantidad de seguidores que vamos a tener, ¿ok? El primer tip sobre recomendación es antes de vender, enséñale a tu cliente algo nuevo.
Es importante para los que estemos dentro, sumergidos dentro del mundo de las redes sociales, estar atentos a las tendencias, ¿no? Las tendencias en música, las tendencias en filtros, ¿no? Hay redes sociales como Instagram que tienen filtros que causan mucha tendencia y que son tan buenos utilizar para promocionar nuestro servicio, nuestro producto, que no los conocemos y podemos pasar desapercibido eso. Y no encontramos en ellos una herramienta de trabajo útil para generar mayor interacción, ¿okay? Entonces, es importante tener en cuenta esa información, ¿sí? Nuestro segundo tip es generar contenido en función de las necesidades de tu cliente. Por ejemplo, si soy una marca dirigida a mamás, ¿qué debería crear, no? Hay muchas personas que nos dicen, si yo soy una marca que va dirigida a mamitas, ¿qué debería yo de crear, no? Debería de crear contenido en función a tutoriales para que las mamitas puedan revisar constantemente cómo prepararles alimentos saludables a sus hijos, cómo lavar la ropa de sus bebés, ¿no? Si soy una marca de ropa para bebé, por ejemplo, podría yo realizar tutoriales de cómo debo lavar la ropa del bebé. ¿Cómo es que puede ser útil comprar ropa de bebé antes de una temporada del año, ¿no? ¿Dónde encontrar prendas de algodón para bebés, ¿no? Que no tengan ningún tema con dermatológico, ¿no? Entonces, hay muchos puntos que podrían ayudarnos en ese sentido. Y que es importante que se reconozcan, ¿para qué? Para que el cliente, tu seguidor, el que está dentro de tu comunidad digital, aprenda algo. Si él no aprende, no va a seguir interactuando porque no va a encontrar algo útil que logre captar su atención, ¿okay? Otra de las recomendaciones que también les hago es que tenemos que definir cuál será la red social que utilizaremos para vender. ¿Sí? Voy a tener una cuenta en Facebook, voy a tener una cuenta en Instagram, voy a estar en TikTok, voy a utilizar WhatsApp solamente para vender o solamente para responder. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Okay? Es importante que se defina esta información. ¿Por qué? Porque hay muchos emprendedores que manejan redes vacías, ¿no? Yo quiero estar en Facebook, quiero estar en Instagram, quiero estar en TikTok también, pero no le subo contenido. Entonces, ahí realmente estamos quedándonos totalmente vacíos y no estamos logrando ninguna interacción. Al contrario, estamos haciendo que las personas sientan, piensen y generen algo de desconfianza cuando tenemos redes apagadas. ¿Okay? Es mejor, de acuerdo a nuestros tiempos, como siempre lo comento. Hay que sincerar mucho nuestros tiempos, ¿no? Es importante definir cuáles son los tiempos que yo le voy a dedicar a mi emprendimiento. Si dentro de estos tiempos puedo utilizar redes sociales 2 horas o 3 horas al día para generar contenido, maravilloso. Manejemos este nivel de programación y trabajemos en tener contenido para Facebook o para Instagram, ¿no? Pero si no voy a tener los recursos para estar en todas las redes sociales, es mejor empezar ahí, ¿sí? Cuarta recomendación, conecta con tu cliente y logra interacción en cada publicación, ¿sí? Es importante que se respondan las preguntas rápidamente, ¿no? Hay muchas marquitas que responden las preguntas 2 días después, a veces hasta una semana después, ¿no? Entonces, no podemos dejar tanto silencio en redes. Hay que responder las consultas, hay que responder los comentarios. Podemos tener comentarios muy buenos de recomendación, que siempre es bueno estar respondiendo. ¿Para qué? Para que se siga generando una cadena de interacción. También eso nos ayuda a generar una reputación muy alta dentro de la comunidad digital. ¿Okay? Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta y también mucho cuidado es que hoy por hoy en redes sociales se han generado muchos grupos, ¿no? Que son una herramienta útil para posicionarnos, para vender, para publicar,
Pero también, si no estamos atentos a estos grupos, podríamos tener algún comentario negativo o algún screenshot en estos grupos de los cuales no estamos midiendo ese tráfico y que dejamos realmente en silencio y no logramos responder lo que dicen ahí. ¿Okay? A ver, vamos a hacer una consulta para responder las consultas que tienen por el chat. A ver, dice, ya, la grabación ya está, se congela. No, está súper avanzando muy bien el webinar. Debe ser un tema de la señal de tu operador. Igual recuerden que estamos saliendo en vivo a través de la página de Facebook de Ecosistema Plateado, ¿sí? Muy bien. Estamos hablando, sí, ya hablamos sobre el tema de si son emprendedores de ropa de bebé, de flores. Vamos a ver otros ejemplos, ¿sí? Así que no te preocupes, Janet, vamos a ver otros ejemplos más adelante. Enlazar a una página web, dice Ari, ¿no? Puede ser en Facebook, Instagram y si es posible enlazar una página web. Sí, correcto. Cuando nosotros enlazamos a una página web, y lo vamos a ver ahora en el contenido específico que se publica en cada red social, todas nuestras publicaciones tienen que tener un llamado a la acción. ¿Cuáles son los llamados a la acción? Los links de web de WhatsApp, ¿no? Comunícate conmigo, compra aquí, elige tu producto en mi catálogo, déjame un inbox para enviarte mi catálogo, o sea, todos nuestros textos que acompañan nuestras publicaciones deben de tener un botón que llame a la acción. ¿Okay? Muy bien. ¿Quién más nos escribió? Ah, nos escribió Yuri. Sí. Y todavía estoy en la etapa de prototipado de mi mercado objetivo, es muy segmentado. ¿Es imprescindible generar contenido en redes sociales? A ver, estás todavía en la etapa de prototipado, ¿no? Tendrías que comentarme cuál es tu, si es un producto, si es un servicio, cuál es un poquito de tu público objetivo para poder definir la importancia de que ingreses a redes sociales y también qué contenido tienes que dejar ahí, ¿sí? Muy bien, listo, continuamos. A ver, vamos a ver, creo que hay algunos compañeros en sala también que quieren ingresar. Y la última recomendación sobre la creación de contenido es la carga de color y el estilo de la publicación, ¿no? Hay que evitar sobrecargar nuestras publicaciones. He visto muchos perfiles de redes sociales que tienen una sobrecarga de colores y finalmente no definen cuál es su línea gráfica, ¿no? Recuerden que toda nuestra línea gráfica parte desde la creación de nuestro logotipo. Si todavía no lo tenemos definido o si todavía estamos generando esta creación, es importante no salir aún con una imagen en nuestro feed de perfil porque vamos a generar una confusión, ¿ok? Es mejor hacer un poquito de pausa en la creación de nuestra línea gráfica, en generar un logotipo que nos acompañe durante todo el tiempo de nuestro emprendimiento, ¿sí? Utilizar los colores, las formas, las fotografías, ayuda a que la recordación de nuestro cliente sea más inmediata. Entonces, eso es algo que tampoco debemos dejar desapercibido, ¿ok? Es importante que los clientes definan a quién están siguiendo, cuál es la marca que les interesa, ¿no? Hay muchas marcas, más en el rubro de moda, en el rubro beauty, en el rubro de accesorios para mujer, que destacan por ser muy limpios sus diseños, por utilizar colores muy nude o muy pasteles o muy tierra, ¿no? O sea, ya tienen colores bastante definidos que desde ahí ya van marcando una tendencia de búsqueda entre sus principales clientes, ¿ok? Y entre los que los encuentran en redes sociales. Así que definir estos puntos nos ayudaría mucho con todo lo concerniente al tema de branding y de registro de marca. Muy bien, continuamos. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna consulta?
No veo ninguna pregunta todavía en el chat, así que Disculpe, vamos. Estefanía, ¿estás Y Jessica, segura que cuéntame. estás grabando? Porque normalmente en el Zoom sale una marquita cuando se está grabando. Nos quería solamente comentarte eso. Sí, lo estamos igual grabando en Facebook, no te preocupes, luego lo Genial. descargamos Gracias. y les vamos a enviar el link. Gracias, gracias igual Jessica por comentarnos información. Muy bien, vamos a continuar. ¿Conocen las ventajas de usar redes sociales? He desarrollado una slide en la presentación por cada una de las redes sociales más comerciales, las que utilizamos comúnmente, porque es importante que se defina para qué me sirve, qué puedo lograr de ella, también cuáles son los formatos que debo de tener en cuenta para la creación de este material. ¿Ok? Recuerden que Facebook ha hecho un cambio 360 muy fuerte, ¿no? Ha cambiado totalmente su look, ya no es como mi foto de portada, ha cambiado los espacios, de hecho antes las proporciones de tamaño eran más grandes, ahora son un poquito más pequeñas, ¿no? Y esto va básicamente dirigido a que los anuncios sean mucho más comerciales que antes, ¿ok? El otro punto importante que tenemos que tener en cuenta en la función de las redes sociales es que si, y vamos a verlo aquí, que es un poco de usar WhatsApp Business, es que a veces cuando las redes sociales, las plataformas propiamente caen, ¿no? Dejan de funcionar, no podemos tener conexión. Entonces, si tenemos una red social en paralelo, nos ayuda mucho a seguir comunicando en este proceso, ¿ok? ¿Qué es importante incluir dentro de la página de Facebook? En la descripción debe estar la información de tu negocio. Este mensaje o este contenido o estas palabras deben ser muy claras, ¿no? Si yo soy una tienda boutique de arreglos de flores y accesorios para mujer, entonces debo decir lo que soy en la parte de mi descripción, ¿no? Hay muchas marcas que yo he revisado que colocan frases o que colocan testimonio de lo que han generado, ¿no? De su primer emprendimiento y dejan de lado la importancia de colocar qué es lo que están vendiendo, qué es lo que están ofreciendo, ¿okay? Así que hay que incluir en la descripción esta información. Tenemos que utilizar como foto de perfil nuestro logo, lo que conversamos en la anterior slide, ¿no? La imagen que identifica nuestra marca es muy importante, ¿okay? Esta imagen debe ser clara, debe de ser el logotipo. En caso no tengo un logotipo porque he visto algunas marcas que se mueven como marca personal, ¿no? Tienen una firma o algunos publican inclusive la foto de su perfil porque venden un poquito más el branding de su marca personal. No es una marca de producto. Entonces, finalmente, lo que debe de tenerse en cuenta aquí es que debe de haber una imagen de perfil clara, ¿okay? Que describa qué es lo que está hablando tu perfil de la red social. En Facebook podemos implementar una tienda virtual, ¿no? Y convertirla un poco en una vitrina virtual, ¿no? Para vender y ofrecer nuestros productos, ¿okay? Otras redes sociales que también podemos usar, tiendas virtuales, también tenemos Instagram, lo vamos a ver en un siguiente slide, pero lo que quiero ir es que los catálogos que nosotros generamos tienen que ser muy sutiles, muy claros, muy directos, ¿okay? Ahora, hay muchas chicas y muchos chicos que arman sus catálogos y los empiezan a compartir por WhatsApp. Me parece estupendo también, pero hay que ver si lo estás haciendo en el WhatsApp como parte de la función de WhatsApp que te permite generar un catálogo o si lo estás haciendo en un PDF. Porque acuérdense que cuando ya lo hacemos en un PDF y el PDF sobrepasa el peso de la capacidad del celular al que llega, lo dejamos y no lo vamos a abrir, no lo vamos a descargar y finalmente no se va a visualizar, ¿okay? Entonces ahí podríamos perder una oportunidad de venta, ¿sí? Recuerden que las historias generan más interacción, inclusive más valor que las publicaciones, ¿no?
Las historias han cambiado totalmente el trabajo de las redes sociales hoy por hoy, ¿no? Podemos en 40 segundos, en 60 segundos, lo que era antes 15 segundos, hablar sobre un tema y esto se viraliza mucho más, se comparte de forma más inmediata y ayuda a que en esta historia, si tú vas a hablar sobre un servicio, describas el servicio, muestres el servicio y veas cuáles son las oportunidades de tu cliente, ¿no? Lo mismo pasa cuando queremos vender un producto, ¿no? Yo quiero vender, supongamos, un producto que va dirigido para el mercado de las mascotas. Entonces hablo sobre la utilidad del nuevo gancho para pasear los perritos, sobre cómo se puede utilizar, sobre las modalidades de uso, para qué razas de perritos es. Entonces las historias nos ayudan mucho más a comunicar, ¿okay? Y lo que hablábamos también era que todas las publicaciones tienen que ir acompañadas de un texto que tenga un llamado a la acción, ¿no? Si voy a dirigir a mi cliente que me ve en redes sociales para que se dirija a un link de WhatsApp, tengo que colocar el link de WhatsApp en esa publicación, ¿okay? Es imprescindible tener en cuenta estos detalles. ¿Por qué? Porque he visto muchas, muchas, muchas muchas marcas emprendedoras que generan piezas tan buenas que se olvidan de colocar el botón de WhatsApp, el link de WhatsApp y solamente hacen la muestra del producto o la explicación del servicio. Entonces es importante tener en cuenta el texto que acompaña cada una de nuestras publicaciones. ¿Ok? Como les vuelvo a repetir, voy a dejar toda esta presentación, les va a llegar a sus correos, así que no se preocupen por el tema de las imágenes para que también lo puedan ver con mayor tranquilidad. ¿Cómo es Instagram, ¿no? ¿Cómo se desenvuelve Instagram? ¿Qué me permite hacer Instagram? Si bien es cierto, tiene muchas, muchas herramientas como Facebook. A ver, alguien por aquí está escribiendo. A ver, Yuri nos dice, si todavía estoy en la etapa, allá, esto sí ya respondí. Ok, es un servicio para pymes, ok, debe ser algo como una consultoría, algo así, Yuri, ¿verdad? Porque si vas a un tema de pymes, entiendo que va por ahí. Y Celinda, creo que te refieres al tema de la grabación. Ah, ya, de que vamos a enviar luego esta información. Sí, no se preocupe, vamos a enviarla luego por correo. ¿Sí? Ok, listo. ¿Qué encontramos en Instagram como herramienta para el desarrollo de nuestros emprendimientos? Okay. Primero, Instagram también nos permite hacer la descripción en detalle de lo que somos. Okay. He visto muchas marcas que utilizan emoticones para describir su servicio. No todos los mercados, no todas las personas, no todos los clientes los entienden. Es mejor si tu gusto es utilizar emoticones, también sumarle texto y emoticones, ¿sí? La foto de perfil ya la hablamos. Hay que tener en cuenta que la proporción de la foto de perfil en Instagram es muy diferente a la de Facebook, es más chiquita. Eso significa que si yo utilizo o si mi logotipo no tiene un contraste al blanco, finalmente no se va a ver absolutamente nada como foto de perfil, ¿sí? Va a haber una distorsión muy fuerte que nos va a impedir ver realmente esta foto, ¿ok? Generar material utilizando los filtros y la música del app sin caer en excesos, ¿no? Encontramos en Instagram, siempre he dicho, Instagram es la red social del mundo bonito, del mundo feliz, ¿no? Tenemos muchos filtros que nos permiten jugar con nuestro rostro, cambiar voces, poder tener una fotografía de un personaje y si fuera yo sigo hablando. Entonces, tampoco hay que caer en los excesos. Hay muchas cositas que nos pueden ayudar de acuerdo al público al que vamos, pero hay otras que podrían ser tomadas de una forma muy exagerada, ¿ok? Recuerden, bueno, las historias, lo que hablábamos, ¿no? Generan mayor conexión con nuestro cliente.
¿Ok? Lo otro también es que tienen que programar sus historias en momentos de alto tráfico, ¿sí? ¿Cómo logro saber cuáles son los momentos de alto tráfico en mis redes sociales? Voy a la parte de estadísticas. Tanto Instagram como Facebook tienen dentro de su formato un botón que dice estadísticas. Cuando uno hace una publicación, uno puede visualizar en redes sociales cuántas personas han interactuado, a cuántas personas he llegado con esa publicación, no solamente en interacción, ¿ok? El alcance se mide en función a cuántos he llegado. Entonces, al revisar esta data estadística, nos ayuda muchísimo a definir en ese sentido en qué momento debo de publicar esta pieza gráfica. ¿Okay? Evitemos superar los 60 segundos, o sea, tratemos de que nuestras historias puedan desarrollarse en máximo 45 a 50 segundos. Evitemos cruzar los 60 segundos, porque cuando hacemos historias muy continuas, también caemos en que las personas pueden dejar de seguirnos, ¿ok? Dejar de seguir la continuidad de nuestras historias y finalmente se pierden. El mensaje más importante está en la historia 3 cuando debió estar en la historia número 1, ¿ok? Acuérdense que lo más importante de las historias es llamar inmediatamente la atención de la persona que le está viendo. Entonces, para llamar la atención hay muchos recursos. Lo primero es poder empezar con una frase que llame esta atención, puedo empezar con un descuento, puedo empezar con algún diálogo con alguien que ayude a registrar un nivel de conversación que también llame la atención. Entonces, ahí esas herramientas podrían ayudarnos mucho con ello, ¿sí? Manuel nos dice, ¿las redes de Instagram, TikTok, Facebook, en qué rubros o segmentos se aplican y logran más resultados? ¿Nos puede dar ejemplos? Claro. Por ejemplo, si mi producto o mi servicio es muy masivo, debo de irme a Facebook. No, debo de claramente tener un perfil en Facebook. ¿Por qué? Porque quiero llegar de manera masiva a diversos públicos, sin importar los segmentos de edad, ¿no? Si mi producto va más segmentado, es más personalizado, tiene un público muy, muy selecto, ¿no? Como lo que les hablaba sobre los productos beauty. Hoy vi una marca en redes sociales que vendía sombreros para hacer viajes al interior del país, pero eran unos sombreros como de paja que te ayudan en los lugares donde hay mayor calor, ¿no? O sea, si bien es cierto, es un producto nuevo, innovador, pero también tiene un mercado muy selecto, muy segmentado. Entonces, ese tipo de marcas, por ejemplo, yo la vi en Instagram y le va súper bien porque juega mucho con los filtros, con la imagen, con la colorización, y ese es el mercado en donde debe de estar, ¿no? Pero en Facebook, esa marca no tendría el mismo nivel de proyección que sí va a tener en Instagram, ¿okay? Ahí vamos viendo las diferencias, ¿sí? Si lo mío es también muy masivo, pero quiero llegar a públicos definidos juveniles, vámonos a TikTok, ¿no? Si yo soy una marca, me ha tocado en algunos otros grupos capacitar a emprendedoras que tienen marcas de jeans para jóvenes entre 18, perdón, entre 16 a 22 años. Entonces, tienen que estar en TikTok, porque ahí está el público juvenil que busca estos videos, que consume estos videos y que está atento a los nuevos lanzamientos, a las nuevas tendencias de ropa, entre otros, ¿no? Y aparte porque el público de TikTok es muy musical, ¿no? De hecho, TikTok nace o se anticipa a un aplicativo que era Musicality, que era un aplicativo que iba direccionado a jóvenes entre 13 a 18 años, y luego migró a ser TikTok, ¿no? Entonces, al ser un público juvenil, al ser un formato bastante musical, nos ayuda a promover mucho este tema de promocionar nuestros productos por ahí.
Alguien más nos escribe. Manuel dice, perfecto. ¿Y cómo es con respecto a servicios técnicos y de construcción? Si lo tuyo es, por ejemplo, no sé, vamos a pensar de que tú tienes una constructora, ¿no? Yo te recomendaría ingresar a Facebook, ingresar también a LinkedIn. ¿Por qué? Porque LinkedIn es una red creada entre profesionales, en donde diversos perfiles profesionales y empresas muestran su servicio. Entonces podrías estar en LinkedIn y también en Facebook. Si estamos hablando de un tema que tú eres una constructora, ¿no? No sé qué otro servicio de construcción puede estar asociado, tendría que verlo a detalle, pero esa es mi recomendación si vamos con ese ejemplo. ¿Ok? Muy bien, seguimos. ¿Qué tenemos en TikTok? ¿No? TikTok se ha vuelto pues la red social del momento. Todos queremos estar en TikTok, ¿no? TikTok tiene también el espacio para que puedan colocar una imagen de perfil y también un texto de perfil. ¿Okay? ¿Para qué? Para que los identifiquen. Todo en TikTok se genera por música, por filtros. Pueden inclusive hasta cambiar las voces, ¿no? Supongamos, yo soy una persona que no me gusta realizar mis videos utilizando mi voz. Puedo personalizar la voz o puedo utilizar la voz de algún personaje de infancia o algún personaje que esté dentro de esta librería de reproducciones y me ayudaría mucho más que mi propia voz, quizás, ¿no? O por ahí somos un poco miedosos o tenemos algún tipo de miedo con nuestra voz o con nuestra imagen, ¿ok? TikTok nos ayuda inclusive a editar nuestros propios videitos. Podemos ir editando videitos continuamente. Hay dos aplicativos que les voy a recomendar para que ustedes puedan editar sus videitos. Así que si tienen ahorita lápiz y papel a la mano, también los invito a que lo escriban ahí rapidito, porque bueno, va a quedar acá grabado. Uno es InShot, ¿no? Lo encuentran así en el Play Store como InShot. INSHOT, voy a escribir en el chat, ¿no? Vamos a escribirlo en el chat de una vez. InShot. Y el otro es, tengo acá que, bueno, es súper CapCut, ¿okay? Ambos tienen versiones libres, versiones free y versiones pagadas que te permite hacer un nivel de edición mucho más, un nivel de edición más profesional, por así decirlo, ¿no? Yo les recomiendo descargarse en el Play Store la opción free para que les ayude mucho en ese sentido, ¿ok? Lo que hablábamos un poco en las historias, ¿no? Contar una historia en cada publicación evita publicitar los servicios solo como anuncio. Me he encontrado con muchas cuentas de TikTok, de algunas emprendedoras que venden productos por catálogo, que hacen screenshots de sus catálogos y los publican en TikTok. Realmente eso no genera ninguna interacción. Y yo siento que ustedes están perdiendo recursos humanos, porque realizar este tipo de acciones genera tiempo. Así que tratemos de encaminar mejor algunas acciones que queremos publicar en redes sociales, ¿ok? Evitar los anuncios, los que le decía, ¿no? El contenido es la ventaja para promocionar y convertirte en una tendencia de búsqueda, ¿sí? No se olviden de eso. Muy bien, vamos a ver quién más habla por aquí. Ares dice, ese de allí es. Ah, ya, sí. Es parecida a Viva Video. Sí. CapCut es muy bueno, es muy bueno. La parte free, inclusive yo creo que es mucho más profesional que InShot. Así que cualquiera de los dos pueden utilizarlos para que sin problemas puedan ser parte de estas ediciones. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Y por aquí llegamos a WhatsApp. A ver, ¿quiénes por aquí? Vamos a hacer una encuesta rapidita en el chat. Los que ya utilizan WhatsApp Business, ¿no? ¿Quiénes utilizan WhatsApp Business? ¿O quiénes solamente se mantienen fieles a WhatsApp, no quieren utilizar WhatsApp Business? También deben haber muchos, yo creo que sí, deben haber muchos, muchos que no quieren utilizar WhatsApp Business, ¿no?
Y en realidad WhatsApp Business tiene muchas ventajas, ¿sabes? Ahí por ahí tienen. Ah, ya, los que me están diciendo yo es que ya usan WhatsApp Business, ¿verdad? Como que Sí. la... Ah, buenísimo, buenísimo. A ver, ¿quién más usa ya WhatsApp Business? Ana María dice, yo soy fiel a WhatsApp porque no sé otro. Ya, súper. Bueno, WhatsApp Business es el mismo WhatsApp, solamente que es una plataforma dirigida a negocios, ¿no? ¿Cómo la descargo? Voy a Play Store, escribo WhatsApp Business, así como está aquí, donde dice utiliza la versión WhatsApp Business, y en automático les va a permitir descargar esta nueva plataforma WhatsApp. Ojo, y ahí sí doy, hago mucho, mucho el detalle, porque me ha pasado con algunas emprendedoras que han descargado WhatsApp Business y han perdido registros fotográficos, ¿no? Si vamos a utilizar el WhatsApp Business en el mismo celular en donde ya uso mi WhatsApp personal, tenemos que migrar, ¿ok? ¿Qué significa? Que tu WhatsApp personal deja de funcionar y solo vas a utilizar WhatsApp Business. Pero, ¿cuáles son las ventajas del WhatsApp Business? La primera, como la pueden ver en la imagen, en la parte de aquí, WhatsApp Business les permite hacer un catálogo, pero no tienen que generar un catálogo en PDF, un catálogo en PowerPoint, un catálogo en Canva. No, ustedes hacen el catálogo aquí. ¿Y cómo? Eligiendo una foto de los servicios, de los productos que tengan y agregándole una descripción a ese producto o ese servicio. ¿Okay? ¿Cuál es otra de las ventajas de WhatsApp Business? Que si yo no estoy conectada y mi cliente me escribe, automáticamente puedo programar un mensaje para que el cliente sepa que lo voy a atender a la brevedad en cuanto lea su mensaje. ¿Ok? Pueden colocar también en WhatsApp Business, pueden programar la dirección en el caso tengan un local físico, pueden programar los días de atención del WhatsApp Business, ¿no? Porque he tenido muchas emprendedoras que me dicen, yo generalmente los domingos apago mi celular y no respondo, ¿no? Y yo entiendo porque, claro, hay un descanso necesario del cuerpo, pero quizás si dejamos programado algún mensajito, podemos el día lunes a primera hora empezar a revisar todos los mensajitos que me han llegado durante el fin de semana, ¿no? Es importante que se entienda que el uno no es mejor que el otro, ¿ok? Aquí el punto claro es que uno es para usar de forma personal y el otro es para usar de forma empresarial. Y es la ventaja que nos da este aplicativo tener ese formato, ¿sí? Ahora, he tenido muchas emprendedoras y emprendedores que me dicen, no, yo me quedo con mi WhatsApp para siempre. Bueno, yo los invito a que revisen realmente, después de estas ventajas que les estamos contando acá, si para ustedes es importante hacer este cambio, ¿no? Pero eso sí, antes de que hagan cualquier cambio, por favor, descarguen sus fotos o guárdenlas en una carpetita específica dentro del celular, porque las mismas fotos que han utilizado o han enviado a algún cliente dentro de su WhatsApp personal ya no se van a poder recuperar para utilizarse en el WhatsApp Business. ¿Ok? Así que tengan eso muy, muy en cuenta. Muy bien, vamos a ver qué mensajitos han dejado por acá. A ver, nos dice, ah, ya, las diferencias las encontré, ya las comenté, perdón. InShot y CapCut dice, ¿cuáles son las ventajas de estos sistemas frente a los tradicionales? Rafael, es InShot y CapCut son aplicativos que te permiten hacer ediciones de videos en tu celular. De hecho, si tú eres una persona que quizás trabajas en algún programa de edición como Premiere, Final Cut, ¿no? Son mucho más profesionales, por así decirlo. Pero por un tema de que sea algo inmediato, es que yo les hago estas recomendaciones. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nosotros hacemos contenido en redes sociales es muy rápido, ¿no? La gran mayoría de emprendedores siempre somos muy pocos los que hacemos todo.
¿no? Entonces, yo puedo ser la emprendedora que genero la prenda, que también tengo que salir a venderla o que también tengo que llevarla a alguna tienda. Entonces, para podernos ayudar mucho, utilizamos los aplicativos que nos permiten un poquito hacer este tipo de ediciones y correcciones al material que grabamos. ¿Ok? Dejando programado, no se puede. No, esa ventaja te la da Ares WhatsApp Business. Luego me dice Jessica, yo uso en el mismo equipo el WhatsApp. Pues sí, puedes usarlo, pero seguramente tu equipo es de doble SIM, así que eso también es una ventaja. Después tenemos dos líneas de teléfono. Ajá, claro, es doble SIM, son dos líneas de teléfono. Ok, muy bien. Listo, seguimos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta adicional? ¿Alguien que tenga alguna pregunta por ahí? ¿Me quiera contar? Sí, Estefanía, una consulta, ¿qué tal? Sí, por favor. Mira, resumiendo más o menos, está interesante todo lo que has comentado. Con referente al tema del WhatsApp Business, hay una persona que tuvo una mala experiencia y no pudo recuperar la información que tenía y tuvo que regresarse a WhatsApp normal. Bueno, finalmente dejó el WhatsApp Business y se quedó con WhatsApp normal, ¿no? Pero sé también que hay otros equipos que pueden tener los dos WhatsApp en el mismo. En el Sí, mismo celular, sí, sí. sí. Hay Puedes equipos tener que te WhatsApp permiten normal y WhatsApp tener. Business. Claro, pero ojo que o sea, el WhatsApp normal o el WhatsApp personal tiene un número telefónico y el WhatsApp Business tiene otro número telefónico. Entonces, hay celulares que tienen la ventaja del doble SIM, ¿no? De la doble tarjeta. O sea, puede ser Claro y Movistar, Movistar y otra marca, no, ya depende. Entonces ahí tienes esa posibilidad. Pero a veces cuando utilizas solo un SIM, sí te genera conflicto porque tienes que tener registro telefónico en cada uno. No, claro, y aparte también hay equipos, así como tú mencionas, que es el Dual SIM, hay otros equipos que se llama eSIM, es decir, que viene como si fuera una tarjeta SIM, pero de manera virtual, que se tiene que activar mediante la compañía, nada, sin necesidad que tengas que meter un segundo chip. Así es. De Muchas acuerdo al modelo del equipo, ¿no? Sí, Exactamente. así es. De acuerdo, claro, de acuerdo también al Al nivel modelo del del equipo. equipo, a la capacidad de, Normal. ¿no? Sí, Por normalmente están en los Xiaomi o en los Samsung S23, por ejemplo, ¿no? En Sí. esos equipos están esa opción del Claro, que eSIM. son equipos de un nivel de gama más alta, ¿no? Claro. Para también tenerlo en cuenta. ¿Ok? Y Ahora. con referente a lo otro que me mencionaste, el CapCut es muy bueno, muy bueno. Se parece al Viva Video, muy bueno. El programita. Y también sería un complemento, si, bueno, una mención, el Canva. Ah, sí, lo vamos a ver ahora. Ahora lo vamos a ver. Genial, otro es excelente también, muy bueno, muy bueno. El Canva. Solamente quería hacer esa acotación nada más. Gracias, gracias, Ari. Perfecto. Hugo nos deja por aquí una preguntita, dice, con respecto a las publicaciones de paga en redes sociales. Ok. A las publicaciones de paga hay que tener en cuenta dos cositas. Lo primero es cuántos son los seguidores que yo tengo en mi red social, ¿no? Porque si yo recién he abierto mi red social, no tengo nada de seguidores y empiezo a hacer anuncios, 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 no voy a generar ese nivel de interacción ni ese nivel de compra que pretendo generar, ¿ok? Es necesario tener mínimamente entre 500, 300 a 500 seguidores para iniciar algún proceso de pauta publicitaria publicando en anuncios puntuales, publicitando en anuncios puntuales, ¿ok? Luego Manuel nos dice, ¿qué tan bueno es el programa Sony, creo que es Sony Views? ¿Lo recomiendas para crear videos de contenido? Sí, y Sony Views también te ayuda a hacer ediciones en PC, ¿no? Entonces, por ahí a los que a veces nos cuesta quizás por un tema táctil hacer alguna edición por el celular, pueden utilizar también esa alternativa. ¿Ok? Muy bien. Súper, me dan muchas ideas porque podríamos generar en futuro algún webinar dedicado a herramientas digitales propiamente para poder compartir muchas, muchas que puedan utilizar. ¿Ok? Muy bien, vamos a admitir, tenemos un compañero adicional, ya está, ya lo admitimos. Temáticas de publicación. ¿Alguien ha escuchado?
escuchado sobre las temáticas de publicación? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué no deberían ser importantes? A ver, por ahí los escucho por el chat. ¿Han escuchado sobre las temáticas de publicación? ¿Tienen alguna temática de publicación para sus redes sociales que han creado para sus redes sociales? Ok. Les cuento que en redes sociales, de acuerdo a la data, que sí, alguien por ahí abrió su micro. Disculpa, me quería hacerte una pregunta antes de pasar a este punto con respecto a la pregunta anterior de del pago de la publicidad. Sí, adelante. Cuando uno hace un pago de la publicidad, entiendo que hay que realizar alguna configuración en el sistema para que de acuerdo a tu entorno o a tu unidad de negocio o tus seguidores, ¿esta se puede expander o solamente va a ser a tu entorno, a los seguidores que tienes nada más? En otras palabras, ¿mi publicidad lo va a ver solamente mis seguidores o otras personas que por ahí tengan acceso vía otra? Claro, no, la publicidad sale a todo el mercado, según el segmento que tú quieras, ¿no? En Facebook tienes dos modalidades de hacer publicaciones. Una de ellas, por ejemplo, a nivel más, más sencillo, por así decir, es aplicándole al botón promocionar publicación y te va a abrir un menú en donde vas a poder colocar la cantidad de presupuesto. Facebook mismo te brinda esa alternativa, ¿no? Si le colocas entre 5 a 10 soles, vas a llegar a 1.000 personas impactadas. Si le publicas, no sé, de 15 a 20, a 2.000 y así sucesivamente. Puedes elegir en este menú el segmento de edades a las que vas, ¿no? Puedes elegir entre personas de 18 a 60 años, personas que viven en Lima, personas que viven en provincia, personas que viven cerca al lugar donde está tu negocio. Este menú te permite hacer esa codificación y simplemente de ahí se configuras una cuenta de crédito, de débito, una tarjeta para que Facebook haga los cobros. Mensualmente Facebook hace sus cortes de publicidad a fin de mes y te llega tu facturación a tu tarjeta, ¿no? Tus estados de cuenta y fin del presupuesto, por así decirlo. Puede ocurrir que tú pones tu publicación para 7 días, ¿ya? Y entre el día 1 y el día 3 el movimiento es bajísimo. Entonces, ¿qué haces? Paras tu presupuesto. ¿Por qué? Porque si tu movimiento no está yendo bien, es por varios factores. Uno de los factores, y el más importante de todos en realidad, es la pieza gráfica que tú estás utilizando como anuncio. ¿Por qué? Porque puede ser una pieza gráfica que contenga muchísimo texto, muy poca fotografía, ¿no? Y que realmente para los motores de búsqueda de Facebook lo codifica como que es un anuncio que no va a tener llegada y por eso simplemente desgasta tu presupuesto, pero no estás logrando el objetivo, que es llegar a esos nuevos clientes. Entonces, es bueno que conozcan estos puntos porque Facebook no tiene un manual de explicación, por así decirlo, para decirte, vas a llegar a 500, no sé, a 1.000.000 de personas en 7 días y ponle 100 soles, supongamos, ¿no? Entonces, finalmente uno pone el presupuesto, pero se da cuenta en el día 2, en el día 3, en el día 4, que no ha llegado esa cantidad y que no va a llegar realmente. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese momento? Parar el gasto de presupuesto y eliminar ese anuncio y subir otro y colocar otro anuncio. ¿Ok? No es que, no, configuré mal mi anuncio, voy a volver a poner la misma foto, pero con otro texto. No. Si ya lo bajaste, es mejor que subas otro. Hay una forma mucho más profesional, ya, ojo, no significa que sea mejor, que la que he explicado sea mala y que la otra sea buena. No, es una forma distinta de hacer publicidad en redes sociales, que es utilizando el Business Manager de Facebook, ¿no? El Business Manager es una plataforma que te permite generar tus anuncios según
Puedes hacer campañas para interacción, campañas para crear un formulario y que se registren y que esa información llegue a tu página web. Puedes incorporar nuevas herramientas, ¿okay? Entonces, es bueno que conozcan ambas formas. ¿Por qué? Porque me ha pasado también de que he tenido emprendedores que trabajan con agencias de publicidad. Y es bueno que conozcan un poquito este lenguaje del marketing digital para que al momento que quieran contar con esos servicios también sepan qué pedir, ¿no? ¿Qué pedir? ¿Qué beneficio es el que voy a lograr haciendo utilizando esta o la otra plataforma? ¿Ok? Muy bien. A ver, vamos a ver, tenemos por aquí otros mensajitos. Dice que sí sabemos cuándo subir nuestra publicidad. Hugo dice, he visto muchas páginas con 50.000 seguidores y su publicación solo tiene 14 reacciones, 3 comentarios máximo, muy poca gente conectada. Sí, es muy cierto. ¿Por qué? Porque solo pagan publicidad y quieren, se van a públicos que realmente no son los que consumen. ¿Okay? Bueno, ya está el pago. Ah, ya, Aries, no. Me dices que repita dos puntos. No sé cuáles son y me avisas por el chat y los veo. Luego Hugo me dice, ¿cómo puedo comprar una página con miles de seguidores? ¿Es posible eso? ¿Es recomendable? Ya, a ver, esos son los trucos de redes sociales. Sí existen, existen muchas personas, ¿no? Muchas personas, muchos perfiles que venden perfiles ya creados, ¿ok? Con muchos seguidores, ¿ya? Yo no lo recomiendo. ¿Por qué no lo recomiendo? Porque claramente yo puedo conseguir muchos seguidores utilizando diversas campañas de publicidad. Pero eso no significa que esos seguidores de ese perfil que yo quiero comprar sea el público que me va a comprar a mí, ¿no? Entonces, yo no recomiendo hacer eso. Okay. Ahora, si ustedes tienen alguna fuente muy, muy confiable que les diga, no, los seguidores que yo tengo son estos, y los tienen extremadamente codificados, y ustedes pueden ver esa revisión, adelante. Pero si esa no es la realidad de lo que ustedes están encontrando, porque en redes sociales se encuentra mucha oferta y mucha demanda de cosas que a veces son poco útiles, mi recomendación es que primero revisen antes de hacer cualquier compra. ¿Ok? Ya, me explicabas, perdón, sobre lo que. Ah, ya, de las dos opciones. Ya. Sí, claro, me explico de nuevo. A ver, les decía, en Facebook hay dos maneras de publicitar. Dos. La primera es cuando estamos en nuestra página de Facebook y abajo, en la publicación que hacemos, sea una foto, sea un post, sea un live stream como el que estamos haciendo ahorita, sea un evento creado, te sale un botoncito que dice promocionar publicación. ¿Ok? Tú le das clic a ese botón y te va a aparecer un menú. En ese menú tú vas a poder elegir las opciones de publicación. Si esas opciones son a través de segmentar, ¿no? Te dice, ¿quieres llegar a las personas entre 18 a 70 años? ¿Quieres colocarle 5 soles a tu anuncio o 100 soles? Porque varía la cantidad de interacciones y la cantidad de personas de alcance a las que vas a llegar. Puedes elegir los lugares donde quieres que ese anuncio se visualice. Puedes hacer mil cosas, ¿ok? Esa es una de las opciones. Y la otra opción es utilizar el Business Manager, que ahora se llama Meta Business Manager o Meta Business, que lo pueden encontrar igual. Que es una plataforma que les permite a ustedes, aparte de lo que ya les dije que pueden hacer, les permite también crear campañas. ¿Campañas de qué? De registro, para que la gente se registre, ingrese a una página web. Campañas, pueden colocar algunos códigos o algoritmos, ¿para qué? Para que al momento que hagan clic, esa información llegue hacia una base de donde hay un pool de vendedores y esos vendedores empiezan a hacer conexiones con los clientes, ¿ok? Entonces, esa es como que la opción 2, ¿ok? ¿Cuál es buena, cuál es mala? Ninguna es buena, ninguna es mala. Solamente se las cuento para que ustedes definan cuál utilizar. Si una es más profesional que la otra, sí.
Pero ¿por qué lo comento? Porque hay muchos emprendedores que trabajan con agencias de marketing digital. Entonces es importante que si yo voy a contratar un servicio, conozca de estas, de este lenguaje de marketing digital para que también lo entienda, ¿no? Al momento de invertir. Ok, continuamos. Estamos transmitiendo desde Ecosistema Plateado. Nos encuentran en Facebook como Ecosistema Plateado. Y no se olviden, por acá también les dejo el mensajito de seguir. Le dan al botón seguir, me gusta. Y listo, ya están ahí. Ya lo escribí en el chat. Muy bien. Ah, ya, Jacqueline nos dice, sugiere una capacitación pagada online de cómo usar cada red. Sí, es súper interesante. Y se va a abrir una capacitación que sea específicamente a cómo lograr crear pauta y campañas en redes sociales. No se preocupen, ya les estaré comentando por ahí. Muy bien, seguimos. Ya me quedé sin voz, creo. Avanzamos. A ver, estamos en temáticas de publicación, ¿ok? ¿Qué es una temática de publicación? ¿Por qué es importante que conozcamos un poquito sobre las temáticas de publicación? Primero porque esta data o esta información la recogemos, ¿no? De diversos informes estadísticos que nos da Facebook y que nos da Instagram y que nos da TikTok. ¿Por qué? Porque los usuarios en redes sociales se mueven a partir de diferentes motivaciones, ¿no? Hay los usuarios que se motivan por mucha información que les permita crecer de forma emocional. Hay otros usuarios que se motivan por anuncios que les permitan ingresar a un curso o hacer una maestría o estudiar algo diplomado. Entonces, los usuarios son diversos. El mundo digital es amplio, ¿no? Hay diversos usuarios y es importante que para esto tengamos en cuenta ciertas temáticas que nos resultan de forma inmediata muy, muy familiares con el ADN de nuestra marca. ¿Okay? Muchas gracias a todos los que nos están empezando a seguir. Por aquí los estoy viendo también. Por ejemplo, los lunes, ¿no? Los lunes, generalmente las redes se mueven mucho, los usuarios mucho, buscan estas pastillitas, estas piezas, este servicio, este producto que lo ayude a qué, a sacar un poquito esa flojera, por así decir, y a regresar con fuerza a iniciar la semana, ¿no? Entonces, ¿qué es bueno que ustedes puedan incluir los lunes para sus redes, ¿no? Para crear contenido. Videos, fotos que lleguen, que tengan temáticas de trabajo, proyectos personales, frases de crecimiento, metas, ¿no? Toda esta información hará que la interacción sea mucho más fuerte, ¿ok? Por ejemplo, por ahí vi una marca que me comentaba sobre materiales de construcción. Se podría hablar sobre un proyecto que están realizando, no sé, en un edificio, un proyecto que van a realizar en algún municipio, ¿no? Están creando, están, no sé, supervisando una planta de abastecimiento, o sea, todo aquello que permita contar sobre algo que finalmente es el inicio de algo mucho más grande, es muy bueno publicarlo dentro de este día como el lunes, ¿no? Por ahí hay unas marcas que pueden vender productos orgánicos energizantes, ¿no? Estos que te permiten un poco, vamos a admitir, a llenarte de energía para empezar la semana, algo así más fuerte que el café, que te ayude a estar súper, súper activo. Entonces, ¿es prudente publicarlo los lunes? Por supuesto, ¿no? Tómate una tacita de café, haz una pausa en la tarde, agrégale esto, no te olvides que es importante que dentro de tu dieta de alimentos incluyas tal cosa, o sea, ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho contextualizar mi producto o mi servicio con el mundo real, como siempre. A ver, vamos a ir respondiendo preguntitas rapidito. Allá. Sí, ya, no te preocupes, Jessica, nos está siguiendo. Perfecto, perfecto, gracias. Muy
Los martes, ¿no? Los martes la temática es de determinación, ¿no? Se designa este día para iniciar un reto relacionado a temas deportivos, alimentación saludable, maquillaje o decoración, ¿no? Hay muchos emprendedores, y estoy segura aquí también, no se olviden que me pueden ir dejando sus, o sea, por ejemplo, ¿no? Soy Rosa, mi emprendimiento es vender zapatos y esta es mi cuenta de, esta es mi cuenta de Instagram o de Facebook, ¿no? Vayan dejándolo por ahí por el chat para yo luego al finalizar poder descargarlos y luego empezarlos a ver si es que no nos da el tiempo en este web, ¿ok? Y luego mandarles por ahí algunas recomendaciones y empezarlos a seguir. Es importante que utilicemos estos espacios gratuitos, porque este webinar es gratuito. Es una iniciativa de Ecosistema Plateado, el Centro de Emprendimiento de la Universidad del Pacífico, acompañada con BitLab. Y es importante utilizar estos espacios también para brandear nuestras marcas, ¿okay? Así que dejen aquí en el chat sus marcas para empezarnos a seguir y generar mucho más comunidad digital. ¿Sí? Muy bien. Los miércoles vamos con la mitad de semana, ¿no? Los miércoles son los días de la constancia. Creamos piezas gráficas que contengan una frase dedicada a la temática de la perseverancia, porque bueno, somos en mitad de semana y también estamos ahí un poquito apagados, por así decirlo, ¿no? ¿Qué podría ser si yo soy una marca, por ejemplo, de postres, ¿no? Las marcas de alimentos, generalmente las dedicadas a dulces, ¿no? Inspiran mucho, ¿no? Realmente, bueno, el azúcar propiamente da mucha vitalidad, mucha alegría, muestra, cambia emociones, ¿no? Conecta emociones. Así que es importante también que estemos muy atentos a los días en que para nosotros sería buenísimo hacer publicaciones. Ahora, ojo, me ha pasado con algunos emprendedores que me dicen, ¿no? Yo soy una marca, no sé, de productos vegetarianos o veganos y para mí los lunes son el mejor día para vender. Perfecto. Eso es basándose en tu realidad, en tu público, en tu comunidad digital. O sea, no significa que las temáticas de publicación obligatoriamente se tengan que hacer en el orden en las que las estamos revisando, ¿okay? Esto es para llevarnos una ruta, por así decir, para los que vamos a empezar a publicar y para los que sentimos que en los días que estamos publicando no estamos logrando el efecto que queremos lograr, ¿sí? Los jueves van más dedicados a gustos, a relajos, ¿no? Por ejemplo, hay marcas que son de ropa de mujer, ropa de niños, ropa de hombres, en donde de diferentes edades, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Los reels de los outfits, 5 ideas para organizar tu closet, 3 prendas que no debes dejar de tener en tu ropero, 2 zapatos que sí o sí tienen que ser útiles en la vida de una persona que trabaja, de un hombre, de un chico, de un universitario, 5 modelos de baberos que todas las mamás tienen que tener en cuenta cuando los niños empiezan a alimentarse, ¿no? O sea, hay muchas tendencias y muchos mecanismos que nos ayudan a definir y a crear este tipo de piezas, ¿ok? Los viernes vamos más dirigidos a medio ambiente, ¿no? Actividades que vayan en beneficio del cambio climático, el segundo uso que le podemos dar a algunos envases en casa, los artículos, todo lo ligado a la decoración, ¿no? O sea, si yo soy una marca que va muy ligado al tema de decoraciones, es un buen día para también publicar, ¿no? Es importante aquí hacer un detalle sobre esto. Hoy por hoy, las marcas, todas en general, y bueno, y creo que todos los seres humanos realmente, estamos muy preocupados por lo que pasa en el medio ambiente, ¿ok? Por los niveles altos de contaminación, entre otros factores. Entonces es importante entender, agregar y darle mucho valor en ese sentido a todo lo que pueda mejorar y pueda hacer un cambio real en el medio ambiente. Desde lo más básico hasta lo más específico, siempre lo digo, ¿ok? Los sábados vamos muy dirigidos, por ejemplo, a planes y viajes, ¿no? Es bueno compartir fotos, videos,
Por ahí puede haber aquí una emprendedora que tenga una agencia de turismo. No solamente publicar los sábados es para ella, sino que es el día en que va a tener mayor interacción. ¿Ok? Y finalmente los domingos terminamos con actividades que nos jalen mucho a la temática del compartir. Impulsar acciones sociales, compartir experiencias familiares, compartir experiencias ligadas al agradecimiento. Me ha tocado muchas emprendedoras, por ejemplo, que hacen jabones con jabones medicados. Ahora lo que se está utilizando mucho en tendencia es el maquillaje orgánico, ¿no? Mucho más natural. Entonces, son días que se deben de utilizar para generar mayor nivel de interacción. ¿Okay? A ver, vamos respondiendo porque veo que el chat está que avanza y avanza y avanza. Ah, ya, buenísimo. Me están dejando sus. A ver. Por aquí. Ah, ya, creo que. Allá. Sí, perfecto. Ana María, repostería, saludable, qué rico. Julia dice, hola, gracias por los deportes. ¿Cuándo tiene alguna bi bibliografía o estudio sobre estas necesidades? Sí, las vamos a enviar por redes para que puedan revisarlas, no se preocupen. Bienes, allá, bienes medioambientales, creo que es Julia. Hugo dice que nos recomienda a nosotros que estamos en el rubro de la seguridad. Tenemos una tienda de armas de fuego y artículos de seguridad y en muchas ocasiones es difícil hacer publicidad porque el Facebook. Claro, sí, por supuestamente violar con las normas de Facebook, ya sea por las palabras armas o lo relacionado a ellos. Sí. Bueno, ahí, ¿quién? Perdóname para Hugo. Ahí sí, sí entiendo. Sí. Bueno, el contenido es complejo, ¿no? ¿Qué podemos utilizar en este tipo de productos? Todo lo asociado a, ¿no? Cambiar el chip. O sea, en vez de vender propiamente un arma que tenga, no sé, alguna descripción o algún específico, que lo compre el público que busca ese tipo de productos, quizás vender lo inverso, que es la seguridad, ¿no? Mantente seguro. No, no olvides que al salir de casa siempre debes de tener algunos objetos de seguridad que te acompañen. O sea, quizás jugar un poco con la temática, pero sin usar específicamente la palabra. Porque sí entiendo que hay algunas cosas que Facebook, y bueno, y en realidad todas las redes sociales siempre las bloquean, ¿no? Julia dice, en mi taller realizo proyectos reciclados, les aplico técnicas de arte y pintura. Qué bonito, Julia. Déjanos igual, no te olvides, tu link para poderlo descargar y empezarnos a seguir. Y todos los que estén en el chat participando, también empiecen a seguir a los compañeros que van dejando su link. Recuerden que todos somos una comunidad digital y la idea es seguir interactuando. Rafael dice, Sebania, tenemos el emprendimiento de la organización de eventos. Estamos en Instagram como Face, allá, como Hannah Event Planner. Ok, buenísimo. Ares tiene un emprendimiento de ropa para niños, ropa y calzado, productos 100% de cuero, productos tecnológicos y la marca se llama Arimil y la página de Facebook es Arimil. Ah, perfecto, están en Facebook y están en Instagram. Soledad, sí, Soledad Camacho, Soledad la conozco hace muchos, muchos años. Ella tiene una marca de detalles de ternura hermoso, de verdad que hace arte maravilloso. Hace manualidades bellísimas en cerámica, Soledad, si no me estoy confundiendo, y puede personalizar todo, ¿verdad? Soledad tiene manos maravillosas. Erlinda, dice joyería en acero quirúrgico, perfecto. Manuel es contratista de instalaciones eléctricas. Sí, bueno. Entiendo, Manuel, lo que dices. No te olvides de dejarnos igual si tienes alguna página o algún número de contacto porque podemos también estar por ahí conectados. Mi emprendimiento es confección de ropa deportiva, se llama Scorpio Perú. Muy bien. Viendo mejorarla, ok, Manuel, María, perfecto. Ay, gracias, María Soledad. Perfecto, muy bien. Gracias a todos los que están dejando sus links. ¿Okay? No se olviden que si quieren volver a ver el webinar, se va a quedar grabado en la página de Ecosistema Plateado. Así que para todos los que por ahí
algún punto se les fue, les ha quedado alguna duda con alguna de los slides, pueden volver a ver el video que va a estar ahí en Ecosistema Plateado y ayúdennos también a compartir esta información con algún otro emprendedor que la necesite. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Sí, lo vamos a enviar al correo, Aries, no te preocupes. Igual, pero les estoy diciendo que si quieren entrarlo de forma más inmediata, pueden entrar a nuestro Facebook y también lo vamos a subir a la página web de Ecosistema Plateado. Así que no se preocupen que lo van a encontrar en múltiples plataformas. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Este cuadrito que hice aquí es un cuadrito guía, ¿ya? ¿Cuál es la función de un cuadro guía como este? La función es que nosotros nos enfoquemos mucho en programarnos cuando vamos a realizar algún tipo de publicación, ¿ok? Es importante, y bueno, y es mucho más fácil programar utilizando alguna herramienta como una página de Excel, como un Drive, en Gmail, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos permite abrir el documento desde el lugar en donde nos encontremos, ¿ok? Este cuadrito guía, por ejemplo, es una simulación de, el mes de abril, de los días del mes de abril. ¿Por qué lo he creado de esta forma? Para que ustedes tengan en cuenta, en cada espacio en blanco, colocar lo que van a publicar de acuerdo al día que van a publicar, ¿no? Y de acuerdo al tiempo con el que van a hacerlo, que era lo que les dije desde un inicio del webinar. Hay que ser muy sinceros con nuestros tiempos y nuestra organización. Hay muchos emprendedores que tienen 2 horas, que dedican 2 o 3 horas en el día para su emprendimiento. Hay otros emprendedores que dedican 8 horas al día para su emprendimiento. Entonces, basándonos en nuestra realidad, tenemos que tener en cuenta esta proyección de programación. ¿Ok? Así que no se olvide. También van a verlo cuando les envíe. ¿Por qué es importante tener una leyenda? Porque en la leyenda vamos identificando cuál es la publicación que me toca. Por ejemplo, el día, no sé, el día lunes 22 me toca una publicación de post de Facebook. El día martes 16 me toca una publicación de historia. Entonces es importante que a partir de este esquema, ustedes puedan crear uno personalizado hacia su negocio, pero se los dejo para que tengan alguna ruta de cómo poder identificarlo. Muy bien. Seguimos. Vamos con otra frase para levantarnos por ahí, para los que seguro se están pestañeando. ¿Qué nos dice? Muchas veces la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. No, eso es importante. ¿Quién lo decía? Steve Jobs. Entonces, es importante que no solamente digamos yo hago esto o esto y algunos lo conocen, ¿no? Pero otros no lo conocen. Otros no saben qué es lo que yo hago, no saben qué es lo que yo vendo, no saben que solamente mis amigos generalmente conocen de mi servicio. O sea, ¿cómo viralizo o cómo le digo al mundo entero qué es lo que hago? A través de plataformas digitales, ¿no? A través de contenido dentro de esas plataformas digitales. ¿Cuál es el contenido? La fotografía, los videos, los stories, los anuncios, los eventos, todo lo que yo pueda crear, ¿ok? Ahora, hay una plataforma muy, muy bonita, es gratuita, es 100% intuitiva, es muy rápida, que se llama Canva, que era lo que comentábamos justo hace un ratito creo que fue con Alex. ¿Qué nos ayuda a hacer Canva? ¿No? Si pueden ver el menú de aquí, 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 no sé si pueden ver por el mouse, pero en Canva tú puedes crear videos, puedes crear historias, puedes crear inclusive hasta un logotipo, ¿okay? Ahora, ojo, hay muchos diseñadores que me dicen, no, pero Canva no se debe utilizar porque es una plataforma gratuita que finalmente no descifra o no descubre o no recoge todo lo que realmente podrías expresar un diseñador, ¿no? Y es completamente válido. Pero si estamos hablando de un tema de inmediatez, como siempre lo digo, yo les recomiendo que
utilicen Canva, ¿ok? ¿Cómo pueden utilizar Canva si tienen una cuenta? Entran a Google, ponen Canva, Canva. Rápidamente les va a aparecer en la primera opción, ingresan y pueden ingresar utilizando un correo Gmail, utilizando su cuenta de Facebook, utilizando su cuenta de Instagram. ¿Okay? ¿Pueden descargarlo en el celular y editarlo? Sí. ¿Okay? Tiene muchas ventajas. Ahora, tiene parte, o sea, ¿puede pagarse para tener mejores beneficios? Sí, pero tiene la versión gratuita que realmente tiene muchísimo por eso. Muchísimo. Ya. Como les dije en un anterior tutor, en un anterior slide, ¿no? Sería indispensable en futuro crear otro webinar para desarrollar un poquito de estas herramientas, sí, pero por lo pronto no se olviden que mis recomendaciones son, si quieren editar videos, InShot, CapCut, que lo dejé en el chat, Canva, ¿no? Si por ahí quieren crear algo. Y bueno, lo otro es mantenerse súper, súper activos en redes a partir de TikTok o de los aplicativos, de las plataformas que ustedes utilicen. ¿Ok? Y antes que se nos acabe el tiempo, vamos al puntito final. ¿Ya? No es suficiente hacer cosas buenas, necesitas que las personas sepan que lo estás haciendo. ¿Ok? Y vamos a participar, vamos a cerrar con el tema de influencers. ¿Ya? Les voy a dejar aquí algunas recomendaciones, algunos puntos importantes de por qué es bueno trabajar con influencers. Lo primero es que cuando vamos a elegir un influencer, tienes que elegir de acuerdo al ADN de tu marca, ¿no? O sea, tiene que haber esa conexión. Tiene que ser un influencer que realmente haga publicaciones que van con tu producto o con tu servicio. No podemos generar posturas, ¿no? No hay nada más bonito en esta vida y en el mundo de las redes que ver una persona que recomienda un producto haciendo una postura real y no simulándola, ¿okay? Tip 2, los seguidores son un indicador, ¿ya? Importantísimo, pero no el mejor. Hay microinfluencers, ¿quiénes son? Los que tienen entre 1.000, 2.000, 500, 3.000 seguidores, que no son los que tienen 1.000.000 de seguidores, que realmente tienen un nivel de llegada mucho más fuerte de interacción y de conversión de compra mucho más fuerte que los que pueden tener 1.000. ¿Ok? La tendencia desde pandemia, yo creo exactamente hasta ahorita, o sea, estamos hablando de 3 años exactamente, es que ha crecido mucho el mercado de microinfluencers. Y se ha segmentado de tal forma de que tenemos más oportunidades para poder expandirnos en ese sentido y buscarlos y encontrarlos, ¿okay? Otro tip es que sigue las publicaciones de tu influencer favorita, ¿ya? E interactúa con su contenido. ¿Eso qué va a hacer? Que te anticipes a tu llegada, porque cuando tú llegues, él ya va a saber que tú lo seguías y que tú interactuabas con cuál y tal contenido. ¿Okay? Otro tip es que te acerques a tu influencer favorito destacando los atributos de su contenido, invitándolo a que te conozca y enviándole un obsequio para que se involucre desde un inicio. ¿Sí? Ha pasado con muchas marcas que a veces le envían a alguien o le envían a alguien porque saben la dirección de su casa, pero nunca le escribieron un mensaje. Nunca le mandaron un mensaje por redes, por Facebook, por Instagram, por cualquier red. Entonces es importante tener un acercamiento inicial, ¿ok? Y la última recomendación es que debemos de generar un plan de seguimiento de publicación. ¿Por qué? Porque si nos tenemos que anticipar a la frase que queremos que utilice cuando va a publicitar mi producto, al contenido que va a comunicar, y no se olviden de utilizar un código, una palabra clave para medir el tráfico, para saber si realmente esa persona a la que yo estoy apostando para que me recomiende me está generando un nivel de conversión. ¿Ok? Ahora, preguntas que pueden salir por ahí antes de que abra el chat, porque deben haber varias. ¿Es importante invertir en un influencer? Mi recomendación es sí, pero tengamos en cuenta en qué nivel se encuentra mi emprendimiento.
Si estoy empezando a recién formarme y todavía no tengo cosas claras, es mejor formarme y cuando ya tenga algo muy bien establecido, empezar a pedirles publicaciones. Pero sí pueden ir iniciando con el acercamiento. ¿Ok? Muy bien. Vamos a responder rapidísimo las preguntitas para ya ir finalizando. Sí, vamos a enviar el video. Ah, mira, hay una estrategia en comunicación, Sonia. Muy bien, bienvenida. El Canva, sí, ahí está. Ares ha dejado el link de Canva. Gracias, Ares. ¿Cómo llegar a un influencer según el rubro de tu producto o servicio? Bueno, a los influencers llegamos generalmente a los influencers por la búsqueda que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, ustedes entren a Instagram o a Facebook propiamente y empiecen a buscar de acuerdo con palabras claves. No sé, yo soy una persona que hace artículos de limpieza. Coloco artículos de limpieza y me van a salir muchas personas que están generando contenido sobre artículos de limpieza. Y ahí empiezo a identificar quiénes son los que posiblemente pueden ayudarme con la promoción. ¿Ok? Te mentiría si te digo que hay una lista de influencers a los que yo te digo que sigas. No, no existe ahora. Puede que haya en internet, puede ser. Pero lo mejor es empezar a buscarlos. ¿Sí? Muy bien. Listo. Ha sido un webinar maravilloso. Me ha encantado estar con ustedes exactamente conectados desde las 5, ¿no? Con todos los que se han conectado. Los felicito porque ingresar a este tipo de capacitaciones nos ayuda a seguir creando mejores condiciones para promocionar nuestros productos o nuestros servicios. ¿Ok? Recuerden que esta webinar se queda grabado dentro de la página de Ecosistema Plateado, que nos encuentran en Facebook o en Instagram. Recuerden que también tenemos una página web. Ustedes ponen en Google ecosistemaplateado.com y automáticamente va a salir una web. No se olviden que tenemos próximos webinars que les vamos a estar enviando por ahí nuestra programación. Y bueno, aquí tienen nuestras redes sociales para que nos sigan, ¿sí? Vayan a seguirnos, vayan a interactuar con el contenido que vamos a ir promocionando, compartiendo. Y muchas gracias por haberse conectado hoy, ¿sí? Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Buenas noches. Gracias, gracias por todo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Excelente, Muchas chao. gracias. Gracias, gracias. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias.